Bueno, pues es increíble como en Cuba no hay internet, pero parece que en la UCI sí tiene porque nos reportaron. ¿En qué tiempo fue que nos reportaron? En pocos minutos. ¿Hay internet o no hay internet? Ahí no te das cuenta. La información, caballero, la información es lo más importante en una guerra. La información es lo que más vale. Ellos siempre han querido manipular y tener en su poder la información. Por eso el internet, que le llenó los ojos por el dinero que genera, por supuesto, Texas, todo lo que cuesta, todos los millones de dólares que hacen en cada vez que hay recargas, el costo de la tecnología de celulares en Cuba, que es una de las más caras del mundo. Y todas esas cosas, pues, bueno, pues pensaron que ya la gente está acostumbrada a pasar trabajo, esto lo tenemos dominado, vamos a abrir el internet para ganar un poco de millones. Y entraron muchos millones. Y junto con esos millones entró la información. La gente empieza a ver la realidad de cómo funciona el mundo. Artistas proyectándose, gente hablando, enseñando, la verdad, porque hay una frase que dice que vale más una imagen que mil palabras. No es que tú me lo digas, es que yo lo quiero ver. Por eso ahora no tienen internet los cubanos en Cuba, porque no quieren que vean cómo está puesto el mundo entero con los ojos en Cuba. Pero no, no olvides de los políticos y de la ONU y de la Casa Blanca, que últimamente ha sido decepcionante totalmente en las decisiones y las pronunciaciones que han hecho. Esperábamos mucho más, y estoy seguro que el pueblo de Cuba también. Pero detrás de esto hay muchas cosas que nosotros poquito a poco vamos a ir analizando con la ayuda de ustedes y con la opinión de ustedes, por supuesto. Bien. Tenemos un video de señor Bruno, uno de los monigotes de la dictadura, donde empieza a desmentir, por supuesto. Lo primero que sienten es asombro. ¡Wow! ¿Cómo pasó esto? Y empieza a buscar un líder que no existe. El líder que ustedes están buscando, como decían la teniente coronel del Ministerio del Interior, esos líderes que ustedes están buscando, esos culpables, no existen. Porque es un pueblo entero. ¿Sabe quiénes son los líderes? El niño de 14 años que apedreaste, apaleaste, la mujer que baleaste, esos son los organizadores, los héroes que tú estás buscando. Las señoras de los ancianos con edad ya bastante avanzada que estaban en la calle gritando libertad, esos son los héroes, los organizadores, los líderes que ustedes están buscando de una acción de vandalismo y de contrarrevolución. Si es que está la cara que lo que había en la calle era el pueblo. Ustedes son los que disfrazan todas las tallas. Después cogieron a militares y todos los comunistas fanáticos, porque eso es fanatismo, cabrero. Vamos a estar claros. El comunismo se volvió una religión que se está expandiendo cada vez más. Con un discurso bonito y sensible a favor de los más necesitados, y al final esa es la muela barata con la que ha engañado a toda la gente, porque como es más pobre que rico, vamos a ponerlo todos igual. Lo que no le dice a la gente es que lo vamos a poner a todos pobres. Las grandes empresas, las personas con éxito económico, con una carrera profesional, son personas que motivan a otros. La pobreza no motiva al desarrollo. El desarrollo sí. Entonces nos han mentido todo el tiempo con que vamos a defender, y entonces el pueblo salió a la calle, cogen militares, los visten de civil. Ahí tenemos un video. Por favor, no tengo referencia de video, equipo. Tenemos un video donde se muestra claramente, claro, así cualquiera hace una marcha, así cualquiera tiene una manifestación, sin policías reprimiéndote, con transporte, con guaguas, con aire acondicionado, con Mercedes-Benz nuevo de paquete, con todas las condiciones y todos los aparaticos que hagan falta para hacer una marcha. Así cualquiera hace una marcha. Y te llenan la tribuna antiimperialista. Y todas las plazas de la revolución que existe en Cuba. Eso lo sabemos ya. Antes ustedes lo hacían y la gente no lo sabía. Porque lo primero que ustedes han reprimido y han oprimido y han perseguido y han secuestrado y han puesto en prisión son a los periodistas, a la prensa libre. Cualquiera que haya querido expresarse o decir o mostrarle al mundo la verdad de Cuba, ustedes siempre los han atacado y los han metido preso porque le tienen miedo a la información, porque lo que no quieren es que se sepa la verdad. Son maestros manipulando la información ustedes.
Llega un diplomático, llega el Papa a Cuba y parece que Cuba es un paraíso. Pintan todas las calles, ponen a todas las escuelas esperando al Papa con una banderita, con carteles del Papa, le dan una vuelta por lugares preciosos, lo llevan por la zona de Siboney, el laguito. Entonces, claro, hasta el Papa dio un discurso tibio, o bastante frío, diría yo. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de todo. Vamos a ver el video de Bruno para que ustedes vean, y esto hay mucho en las redes sociales, de a la cara, andan a la cara esta gente, esto es a la cara. Ellos mismos se están ahogando, por eso le estamos pidiendo no va a haber intervención, no va a haber esto, vamos a llegar ahí. Pero queremos que pongan el internet, no pueden tener al mundo totalmente desinformado de la realidad. Hay más de 400 personas secuestradas y desaparecidas. 400 familias desesperadas en Cuba. Y ahora le vamos a estar soltando un poquito de ideas que hemos estado analizando en chat que existen, en grupos que existen, porque increíblemente todavía la gente está puesta. Aparentemente todo se está como que tranquilo, pero sabemos que no es así. Dame el video de Bruno. Ayer en Cuba no hubo un estallido social. ¿Miren esto? Ayer en Cuba hubo desórdenes, hubo disturbios causados por una operación comunicacional que se prepara desde hace tiempo, a la que se destinan recursos multimillonarios, ¿en serio? Laboratorios, plataformas tecnológicas, con fondos del gobierno de los Estados Unidos, algunos declarados y otros de sus servicios especiales. Lo que hubo fueron disturbios ocasionados, manipulando condiciones en distintas localidades, como se ha explicado en esta comparecencia de crítica, de inconformidad, las dificultades que tienen nuestra familia, pero por... Para ahí. Nuestras familias no te incluyen esas familias. Las familias. Tu familia no pasó trabajo, mi hermano. Mi hermano no, porque no te mereces ni que te llamemos así. Tu familia no pasó trabajo, ni la de Díaz-Canel, ni la de ninguno. Y a mí no me hagan cuento que los conozco bien a todos. Sé perfectamente cómo viven y con las condiciones en que viven. No digas que es la familia. Tú no eres parte de esa familia. Ustedes no se identifican con el pueblo. Y este show, a partir de ahora, esto es un mensaje que le vamos a estar dando claro. A los cubanos que tienen uniformes. Porque muchos, nos llega información de que hay mucha inconformidad. Hay muchos dando palos en la calle, gozando la papeleta, entrenado por años y años, esperando este momento para demostrar sus habilidades. ¿No te da vergüenza? Ponerte un traje, coger spray, tomar un arma y salir a la calle a paliar gente indefensa, sin armas, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, mujeres con niños en los brazos. ¿No te da vergüenza? Quisiera verlo frente a una tropa de los marines americanos. Quisiera verlos. Ah, pero es muy fácil demostrar el poder con cientos y cientos y cientos y cientos de militares entrenados con traje, con escudo, con spray. Así es muy fácil guapiar. Y así todo. Ahí tenemos los héroes, esos 400 personas que están desaparecidas, ya son héroes de Cuba. Ustedes lo hicieron héroes. La gente salió a las calles, no digan que salieron a vandalizar. La gente salió a las calles a exigir libertad pacíficamente. Las primeras manifestaciones que se hicieron en Obispo, en toda la parte de Cuba, fueron manifestaciones pacíficas. Gente sentada con carteles. Las damas de blanco siempre se han manifestado pacíficamente. Los que empezaron con los palos. Vamos a ver quiénes fueron. Pero vamos a continuar viendo el video del señor Bruno.
conformidad, las dificultades que tienen nuestras familias. En serio. Pero por agentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos, por potencias extranjeras, asalariados, mercenarios, que incluso protagonizaron acciones violentas. En algunos casos actuaron contra... ¿Quién? El cuento chino de siempre. Son los americanos. Los culpables son ustedes. Y estaba hablando de un supuesto bloqueo. Bien. Para las personas que todavía tienen el velo puesto, porque increíblemente hay que hacer más trabajo con Facebook que con Instagram. He visto que en Facebook hay más comunistas que en Instagram. No sé por qué. Será porque es la página que más maneja la UCI. Creo que es. Casi todos son perfiles falsos, por supuesto. Hay que ver por qué estas personas se manifiestan detrás de un perfil falso. Bien. El bloqueo, primero, no existe un bloqueo. Lo que existe es un embargo que prohíbe que empresas norteamericanas hagan negocios con la isla. El embargo no es un bloqueo. Vamos a hablar un poco sobre esto. Por favor, yo le pido que compartan. Recuerde que nos están reportando desde la UCI. El programa en los primeros minutos ya no los tumbaron. Ustedes lo vieron, pero vamos para encima para que llegue el mensaje a más personas. El bloqueo no existe, es un embargo lo que existe, que prohíbe que los americanos hagan negocio con Cuba. ¿Y los rusos? Ustedes tienen negocio con Rusia. Y Rusia es una de las potencias más grandes que tiene el mundo. Y son amigos, ustedes, socios. ¿Y los chinos? ¿Y España? Que sabemos que también está involucrada con ustedes. ¿Y Argentina? ¿Y Venezuela? ¿Y Corea? Y un montón más. Hay más de 90 países. Y si quieren, váyanlo a buscar porque ya todo está. Caballero, googleen. No pidan recarga en Cuba. No pidan recarga solamente para ver lo que está pasando con los artistas y para criticar a las personas que están alzando su voz. Googleen e infórmense. No solo de lo que le dicen en el Granma y en la televisión, noticiero nacional de la televisión cubana. No. Busquen. Cuba tiene negocio con más de 90 países. Muchos de ellos potencias. Países en Europa, países desarrollados. Pero además, ¿de qué bloqueo estamos hablando? Ustedes no están viendo lo que pasó con Cubamac. ¿Qué bloqueo tú me estás hablando a mí? Si Cubamac, estamos hablando de millones y millones y millones y contenedores y contenedores y contenedores y contenedores entrando a Cuba todas las semanas. Mira eso, haciendo negocio en la gusanera. La gusanera, que yo siempre, los mafiosos de la gusanera. Yo también me comí ese cable, pero llegó el momento del despertar. Ya la gente no está ciega. Y los que quedan ciegos son poco a poco que le quedan a ustedes. Vamos a llegar hasta ahí. Entonces el bloqueo no existe. Ok, nada más nadie me diga a mí, me escriba más nadie en las redes sociales. Por favor, que bloqueo, que eso es mentira. Estamos viendo Cubamax lo que pasó. Ahora yo quiero hablar un poco sobre esto. ¿Cómo es posible que exista un bloqueo si ahora de pronto Díaz-Canel dijo que no, pueden entrar la comida y las medicinas que les dé la gana? Que no se las vamos a quitar, ni le vamos a pesar, ni se las vamos a cobrar. Entonces el bloqueo no existe. El bloqueo lo tienes tú. El bloqueo es tuyo interno. ¿Para qué? Para tener todo el mundo controlado. ¿Quieres controlar las medicinas? ¿Quieres controlar la comida? ¿Quieres controlarlo todo? Todo para ti. Le das nada más permiso para que le hagan negocio a los que tienen guara, los que tienen dinero, tienen contacto, y le dan los zapatos a ustedes. También lo sabemos. La guara de siempre. Entonces no me hables más de bloqueo. Porque ahora mismo, como te la ves apretar y la jugada está caliente, entonces abrir. Ah, no, que traigan. ¿Para qué? Para llenarle la barriga a nuestros hermanos y apaciguarlo. ¿Pues sabes por qué la gente salió para la calle? Porque ya no hay nada. Ya no hay a quien chupar. Lo que ustedes, todos los negocios que ustedes hacen son para ustedes. Los hoteles, el negocio de los hoteles, el turismo, el Etexa, el negocio de la renta de tour, la venta de los carros. Ustedes mira cómo son. Primero no se podía entrar a ningún hotel. Eso no tenía explicación. Hasta que un día le dio la gana, ahora sí se puede. No se podía vender casa sin ninguna explicación. Hasta que le dio la gana, que ahora sí se puede vender casa. Creo que quitaron la ley otra vez.
no se podría comprar carro. Abre, sí, lo que ustedes no le dicen al mundo es en cuánto vale una casa, cuánto vale un carro, una chatarra en Cuba. Solamente lo pueden comprar lo que tiene el negocio con ustedes o el Yuma que viene, que tiene mucho dinero y bueno, dice, ¿tú sabes lo que es pagar $80,000, $90,000, $60,000? ¿De dónde saca un cubano de a pie $80,000 para comprarse un carro? ¿O un cubano de a pie con su salario normal, cómo se va a un hotel a pasarse un fin de semana con su familia? Señor presidente de los comunistas, porque nosotros no te reconocemos como presidente. ¿Cómo hace un cubano normal? Entonces, ahí está la manipulación. Pero gracias a Dios existe el internet. Por eso estamos exigiendo que Estados Unidos ponga internet en Cuba para que los cubanos puedan. Sabemos que tienen la tecnología y estamos presionando para que la ponga. Ahora, vamos a hablar de los combos. Dame la foto de los combos. Vamos a hablar de los supuestos combos. ¿De qué bloqueo tú me hablas a mí? Si sabemos también ya, con lo que pasó con Cubamax, que este negocio es de ustedes. Yo no voy a generalizar. Fíjense. Yo no voy a generalizar. Yo estaba hablando de las pruebas de ahora. Este de Cubamax. Este negocio. Miren en cuántos productos. Todos son productos Yuma. ¿No? Esos productos los hacen aquí, equipo. Muchos de esos productos son americanos. Ok. Este negocio es de ustedes. Estamos viendo ahora por todas las redes sociales y por todos los WhatsApp y todos los grupos que existen una pila de gente puesta haciéndole promoción a los combos. Porque la gente siempre trata de buscar cómo comer. Yo no estoy en contra de que el pueblo cubano se alimente, fíjense. Y toda esta muela que yo estoy dando de los combos viene porque al final vamos a caer en las remesas que está hablando el presidente Biden. Dice el presidente Biden que va a hacer un equipo. Miren esto, va a armar un equipo. Yo armo un equipo para que estudien de qué manera le hacen llegar remesas al pueblo cubano sin que pase por las manos de la dictadura. Ahora sí apretó el hombre. Si yo llevo 62 años estudiando ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo tú vas a pasar? Bueno, vamos a suponer que le den dinero, como yo estoy de acuerdo con la diosa. Le mandas dinero al cubano. ¿Y dónde va a comprar el cubano con ese dinero? El cubano va a ir a comprar las tiendas de MLC y va a estar comprando estos combos que al final son negocios que tienen ellos con gente aquí en Miami. No estamos ciegos, sabemos que en Miami hay una pila de gente también así. Pero ya se está descubriendo todo. Estamos puestos al detalle. Estamos puestos para el detalle. Y supuestas páginas que ustedes llaman, no sé los nombres que le quieran poner, como un Martito Duraco, como Influencia de Michelito, o Chucho de Chucho, o los Pichiboy, o ADN Cuba, o Libertad Cubana, o La Zona Cubana, o todas estas, la Familia Cubana, todas estas páginas son el terror de ustedes ahora mismo. Así que ya ustedes saben, no vamos a ver, vamos a ver cómo es que el presidente tiene un plan para no hacerle llegar esa remesa a la dictadura. Vamos a ver cómo ellos, me imagino que él vaya a ir personalmente a tocar la puerta a cada cubano y darle dinero en la mano. Ese es el plan que ustedes tienen. Pero seguimos porque el show de hoy va a estar bueno. Vamos a estar analizando muchas cosas que han estado sucediendo en los últimos días. Y bueno, también gracias a cortesía de América TV, también hicieron un análisis súper bueno que quiero compartirlo con ustedes. Ahora regresamos. Luis Enrique Ferrer, por haber estado con nosotros. Y Luis, en este poquito tiempo que tenemos. Rápidamente, mira, Estados Unidos tiene razones mucho más sólidas de lo que está pasando en este momento para tomar una decisión decisiva. No se puede olvidar que en 1962 instalaron en territorio cubano misiles nucleares y que en las memorias de Nikita Khrushchev está recogido cuando Fidel Castro le dijo, dispáralo. O sea, querían destruir a los Estados Unidos. Segundo, el régimen castrista ha desestabilizado a toda América Latina. Ha sido un factor decisivo en crearle muchísimos problemas a los Estados Unidos. Incluso
es la fuente, el refugio de los grupos terroristas del mundo entero, de todo el mundo entero, están asentados en Cuba, criminales de policías norteamericanos escondidos en Cuba. O sea, Luis, razones sobran para buscar una solución en este momento preciso que sería de gran beneficio político para los Estados Unidos. Me lo ha resumido todo. Señores, nos vamos, será hasta mañana. Buenísimo el análisis, muy rapidito y muy concreto. Así que motivos hay. Ahora, ¿cuáles son los motivos oscuros y ocultos? Por favor, necesito sonido. Que todavía no salen a la luz. Que no están tan ocultos. Porque tenemos el video, yo mandé el video de cuando se anuncia que no va a haber intervención militar. De la manera que se dice, de la manera en que este señor lo dice, o sea, tú te das cuenta que el tipo lo está diciendo de una forma bastante clara. O sea, ¿qué es lo que está pasando? El pueblo de Cuba yo llevo desde pequeño escuchando al exilio diciendo que está puesto, que el día que Cuba salga a las calles vamos a estar puestos, y ahora el exilio está puesto. Porque yo lo veo en las calles, lo veo en las redes, lo siento donde quiera que voy. La gente habla de eso, los influencers casi todos están puestos, todos los artistas están puestos, la gente está puesta de verdad, con sentimiento. Y ahora se nos limita a tomar acción. Vamos a ver cómo termina este cuento, porque esto acaba de comenzar. Ahora, mientras tanto, pueblo de Cuba, manténganse activos. Nosotros estamos puestos. Ustedes también tienen que estar puestos. Si no tienen internet, graben. Y después, cuando se pueda, publiquenlo. Díselo a alguien que sepa que tiene internet, que se puede conectar mediante un hotel. Porque sabemos que hay lugares que sí tienen internet, que ellos no lo pueden quitar porque si no se les jode el negocio. Está sucediendo. Muchas personas dicen, no, que vayan para la calle y que se tiren. No, caballero, es que ellos, es un pueblo indefenso, cansado, con hambre, sin dormir, con apagones, con más de 400 desaparecidos. Hay jóvenes que han muerto en esta lucha, pero están haciendo algo inteligente. Me llega una página que, y hay un bla bla bla, un rum rum, hay un movimiento por ahí clandestino que comienza en Cuba. En todas las revoluciones, en toda la historia de la humanidad, este tipo de movimientos siempre ha existido y han sido muy importantes en la liberación de los pueblos. Tenemos un video de un grupo de muchachos que se dice que ya es un movimiento que se está armando nacionalmente. No tiene un líder conocido aún, porque por supuesto es clandestino. Y se dice que la misión de estos muchachos va a ser, pues, desestabilizar de alguna forma el gobierno. ¿Cómo empiezan a desestabilizar el gobierno? Bueno, pues ya vemos que anoche creo que le dieron candela a un local del Estado en Alamar. Creo que es, si no me equivoco. Entonces, este tipo de muchachos clandestinos, que por supuesto le van a decir vandalismo, es que ya tú no le estás dejando opción al pueblo. El pueblo tiene que hacerse sentir de alguna forma. Tenemos las imágenes de lo que sucedió anoche. Bueno, ahí tienen los bomberos. Le dieron candela a un local en Alamar, en horas de la madrugada. Cubano. La represión, miren, esta es represión, mire, botándonos el hecho, porque no quieren que el publique, están botándonos el hecho, porque no quieren que... Y no quieren que nadie grabe, no quieren que... Lo que está pasando, le tienen terror a los teléfonos. Donde quiere, en Quintana, tú le sacas un teléfono al policía y espero que se le sacaron los pistolas. Donde quiera, aquí nosotros somos cubanos. Al final tenemos que irnos porque... Compartan, mi gente, compartan para que el mensaje llegue. Ojalá tuviéramos armas como tienen otros países. Ahí están los cubanos, mira. Esos son los cubanos que usted dice que están pagados. Miren la voz de esos muchachos jóvenes. Miren los muchachos jóvenes en las calles con impotencia. La gente está puesta. Ahora ponme el video de clandestino y ponme por favor la página de Instagram para que la gente... Yo lo empecé a seguir ya. A ver, déjame ver si yo lo seguí. Yo creo que yo lo seguí. Esto, bueno, pues comenzó, como me acuerdo que la otra vez empezaron a pintar los bustos de Martí y eso, pero bueno, esta gente no sabemos si son los autores de esto que sucedió anoche, pero bueno, ya vemos muchachos que se están protegiendo porque tampoco se pueden regalar.
Sí, es bien cortico, pero vamos a escuchar qué dicen. Encubierto por la libertad, hace un llamado que si muere uno de nosotros, muere un represor. Ponlo de nuevo. Encubierto por la libertad, hace un llamado que si muere uno de nosotros, muere un represor. Encubierto por la libertad, hace un llamado que si muere uno de nosotros, muere un represor. ¿Será uno de estos jóvenes amigo o familiar de algunos de los que han matado o han desaparecido o han torturado? Porque el joven que está haciendo esto, los jóvenes que están haciendo esto saben a lo que se están exponiendo. Porque aquí le van a meter terrorismo, aquí le van a meter traición a la patria, aquí le van a poner todos los cargos que existan y los que no existen también. Sí, cuando los jóvenes empiezan a salir a las calles a hacer estas cosas, es porque hay un dolor. Ya están dispuestos a todo. ¿Cómo que se llama la página de Instagram? Tienen una página de Instagram, ¿no? Creo que me la habían mandado. Alguien me la compartió, ya yo le di seguir. Yo no apoyo el terrorismo. Yo no estoy a favor de la violencia. Pero a veces la letra entra con sangre. A veces no te queda más remedio que defenderte. Porque el pueblo de Cuba lo que está haciendo es defendiéndose con piedras, con las mismas piedras que le está tirando el gobierno. Porque aquí tenemos videos, están en todas las redes sociales, todos los videos que se han filtrado en las redes sociales del gobierno bajándose con camiones y con guaguas y con autos y con patrullas y con agentes con palos y con piedras. ¿Cómo se llama? Pero no me lo puedes poner ahí en el... ¿Cómo se escribe? Para que la gente lo siga. Hay que apoyar a estos jóvenes valientes que están tomando estas acciones. Para mí esto es válido. Ahora, se filtra una información, me llega sobre un chat que no puedo mencionar su nombre, que existe en una plataforma tal, que tampoco voy a decir. Y bueno, ahí se filtra mucha información verdadera. Información que se filtra directamente desde el aparato, porque ustedes no lo crean, hay división ya dentro del gobierno. Eso ellos no lo sacan. Pero sí hay ya su tensión. Hay personas que están viendo la verdad. Hay personas que llevan 30 años trabajando, pensando que están trabajando por su patria y por su pueblo, y ahora se están dando cuenta. No es lo mismo sentir una dictadura que verla en acción. No es lo mismo saber que existe. Todo el mundo sabe que en Cuba existe una dictadura, pero nunca. La nueva generación la había visto en acción. Ahora sí la vimos en acción. Cómo es que se comporta y cómo es que ellos proceden. Tienes encubiertos, ¿cómo es que se llaman? Por la libertad. Bueno, lo pueden buscar en Instagram. Creo que a ver si lo tienes ahí. A ver, así están. Encubierto, libertad. Encubierto por la libertad. Bueno, y ahí mismo, sí. No sabemos si estos muchachos están tomando acción en algo, pero sí hay un movimiento y sabemos que en la seguridad del Estado está preocupada con este movimiento porque saben perfectamente lo que puede suceder con un movimiento así. Este movimiento por ahora no se conoce ningún líder. Creo que estos son movimientos de muchachos que simplemente en cada lugar, en cada provincia o en cada barrio o en cada ciudad se están armando por sí solos con capucha y tomando acción. Ahora, el cartel que le subí de la información que se regó de que el propio gobierno, miren esto, miren la bajeza, el plan diabólico, porque estos son hijos del diablo. El plan diabólico que se está manejando en las altas esferas del poder. Sí, esto es terrorismo de Estado, esto ha funcionado todo el tiempo. Todo el tiempo, por aquí había un comentario de un seguidor. Yo voy a ver si encuentro su comentario, que hablaba de lo que era un terrorismo de Estado, por qué se hacía y las consecuencias que trae a favor de quien lo está haciendo. Dice, ha llegado una nueva información mediante una filtración desde la Oficina de la Seguridad de Estado de la provincia de Cárdenas, Matanzas, Cuba. Esta información viene de una fuente de confianza. Se está planificando un autoatentado en un círculo infantil.
No, no, no. Justo como lo hicieron hace unos días en la sala de maternidad de Cárdenas. Vieron que esto funcionó porque, por supuesto, si yo tengo a un familiar mío en la sala de maternidad, yo tengo un hijo mío, un nieto, un sobrino, y hay un atentado en un lugar de esto. Y esto sucedió en Cienfuegos también, le cayeron a pedrar al hospital pediátrico de Cienfuegos. Ellos mismos, vestidos de civil, haciéndose pasar por manifestantes. Firman ellos mismos el video y después te lo ponen en la televisión. Fíjate que son cositas que pasan rápido. Pam, 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 pam. Bien manejada, bien controlada. Ru, 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 ru. Bueno, miren esto. Para culpar a los protestantes en Televisión Nacional Cubavisión e Internacional. Porque también tienen Cubavisión Internacional. Recuerden esto, están engañando también a una pila de gente fuera de Cuba. Todos los medios de difusión de la dictadura. Pues las protestas se han mantenido en las calles desde el domingo y sin tener internet. Sí hay protesta. No digan más que las calles en Cuba están tranquilas porque hay tensión. Hay miedo, hay tensión, hay impotencia, hay preocupación, hay dolor en las calles. Yo hablo con la gente en Cuba y tú puedes sentir en sus mensajes, en su voz, en su tono, cómo está Cuba. Y seguimos denunciando. Recuerden que este show va a estar puesto el tiempo que sea necesario a disposición de la libertad de Cuba. Cada voz que se alce, cada artista, cada influencer, cada figura pública, cada cubano normal que alce su voz ahora mismo es importante. Tenemos un número para que la gente, si alguien quiere llamar a decir algo, decir lo que siente, si tiene algún testimonio, si tiene algo que decir, por favor, sería importante que la gente se comunique con nosotros y nos dé su sentir también. Bien, las cifras de detenidos y secuestrados siguen en aumento. Son más de 400 personas. Y tengo un video que está muy triste. Vamos a ver este video de una de las detenciones. Porque lo están recogiendo por guagua. Por guagua. No se sabe dónde lo tienen metido. Ni qué condiciones están. Y no se sabe si muchos de ellos todavía tienen vida. Sí, por favor, dame el video. Hay un video con una guagua llena de gente detenida. Son muchachos jóvenes que están gritando su libertad. ¿Dónde están los derechos humanos? ¡Cojones, ya quédame en el bien! ¡Ya quédame en el cojones! ¡No se caen! ¡No se caen, cojones! ¡No se caen, pinche! ¡Ya quédame en no! Bueno, usted, caballero, nuestra misión está en no dejar que la llama se apague. Ahorita vamos a estar haciendo contacto con Michelito, que está directamente desde Washington. Estamos súper agradecidos, todos los cubanos que te hemos visto, hermanito. Lleva una semana ahí en pie y de lucha. Y bueno, queremos hablar un poquito con él desde aquí de la oficina de Crédito 786, que le damos gracias también a nuestros patrocinadores. Le doy gracias a Tacita de Oro, a Crédito 786, a todos nuestros patrocinadores por haberse solidarizado con la causa y también habéis puesto un stop en todas las promociones para apoyar la libertad de Cuba. Así que gracias. Así que desde esta oficina estamos ya haciendo contacto con Michelito para que nos explique cómo están las cosas de la Casa Blanca, porque sí está ahí. Ha estado ahí todos estos días, pues, en pie de lucha para hacerse sentir, para que los cubanos se hagan sentir. Y nos da un mensaje hoy en sus redes sociales de que no se desanimen, que no hemos perdido, que esta gente no han ganado. Están tratando de mostrar en Cubavisión Internacional y en la Televisión Nacional y en la radio que ya ganaron, que lo tienen todo controlado, y no es verdad. Nos vamos con un pequeño comercial y ahora mismo regresamos. Final, la llegada del apocalipsis, los siete jinetes de la libertad, son 62 consecutivos y es la historia de la amarga y triste realidad, de un pueblo humilde y sincero y la peor escoria de la humanidad, la Cuba de Celia, papá, adelante ya no hay marcha atrás, mi pueblo se pone de pie, luchemos como una hermandad. Y no mantengo fresco.
Y seguimos en pie de lucha, mi gente. No vamos a bajarle, no vamos a bajarle, no vamos a bajarle. Si el pueblo de Cuba está puesto, nosotros también vamos a estar puestos junto con ellos. Así que vamos a estar haciendo contacto desde este mismo momento con Michelito Dando Chucho, que se encuentra en Washington. Para las personas que sigan conectando, por favor, compartan el show. Nos están reportando todo el tiempo de la UCI. La UCI sí tiene internet. Tienen un comando de cibernéticos, ciberclarias, puesto para los shows de Otaola, para cualquier tipo de show que tenga que ver con que se hable de Cuba ahora mismo, pues lo están atacando fuertemente. Así que le pedimos, por favor, que no se canse de compartir este show para que el mensaje vaya llegando a más personas y el pueblo cubano también se entere mediante sus familiares, porque ahora tenemos que ser muy inteligentes. Ellos tienen, supuestamente, tienen una mecánica ahí con el internet que las personas no pueden subir un video. O sea, la velocidad no les permite hacer directas o subir videos. Pero sí se pueden comunicar mediante mensajes con sus familiares. Así que es importante que se le dé el mensaje de que estamos puestos, de que todos los cubanos que están fuera de Cuba están puestos y que llegó el momento, porque se están armando movimientos clandestinos en Cuba para hacer la guerra de alguna forma desestabilizar. Así que no se dejen engañar, que es mentira todo lo que está pasando en maternidad, lo que pasó en el hospital pediátrico de Cienfuegos, lo que pasó en muchas provincias está pasando esto y están repitiendo el mismo patrón porque están viendo que está funcionando. La reacción del pueblo, que por supuesto se asusta cuando ve y dicen, ¿cómo es que están atacando a nuestros niños, a nuestras mujeres embarazadas? Son ellos mismos los que lo están haciendo. Porque la verdadera lucha del pueblo se sintió en masas, en todas las provincias, en todas las ciudades de Cuba, se sintió en masa, y la gente lo que hacía era cantar y libertad, patria y vida, patria y vida, patria y vida. No engañen más a la gente, que los cubanos no somos salvajes, y sabemos muy bien ¿con quién es nuestra lucha? Nuestra lucha no es con el pueblo. Me avisa cuando tengamos a Michelito en... Ya lo tenemos. ¡Miche! Vamos a darle un fuerte aplauso a Michelito, que ha hecho un trabajo espectacular. ¡Miche! Dímelo, manito, ¿cómo está todo? Queremos escuchar. Por aquí estamos puestos también y creo que estaba diciendo a la gente que nos está mirando que eres una de las personas que hemos visto en pie de lucha desde el principio y me consta, porque hemos tenido muchas conversaciones, hasta de madrugada hemos estado nosotros hablando sobre esto y te agradecemos mucho lo que estás haciendo. Por eso tú que te encuentras ahí frente a la Casa Blanca, queremos que nos des tu opinión porque hay mucha, siento una tendencia, siento una energía a personas que están perdiendo la intensidad, están permitiendo que se acabe, que se cierre esa emoción que había de vamos, que estamos en guerra, que estamos lográndolo. ¿Qué tú no tienes que decir? ¿Qué tienes que decir a la gente? ¿Qué tú has visto? ¿Qué tú has sentido? Bueno, primero, bro, gracias por ese cumplido que me hiciste. Realmente yo soy uno más de todos los... no es que yo sea ni más ni menos, es que yo estoy haciendo lo que verdaderamente todos deberíamos hacer, hermano. Desgraciadamente contamos con pocas personas aquí. La incertidumbre cada vez que pasa el tiempo, la incertidumbre se va comiendo las ansias y las ganas de la gente. Muchas personas están colgando los guantes. No se puede colgar los guantes. Te explico por qué. Hoy nosotros tuvimos una reunión con Mario Díaz-Balart, donde ahí tuvimos un fuerte debate. Estuvimos conversando, creo que dentro de una de las reuniones que él ha tenido últimamente acerca del tema, yo creo que la más caldeada que se puso fue la de nosotros, porque éramos Carlito, Chucho y Chucho, otro muchacho ahí, estaba un amigo de nosotros que no es influencer, no es nada, con su esposa y yo. Y hablamos bien fuerte con respecto al tema, le dijimos todas nuestras inquietudes, lo que está sucediendo. Conversamos acerca de todo, acerca de las posibilidades que pueden haber de que nosotros perdamos la batalla. Él nos habló acerca de todo lo que está sucediendo dentro del Congreso. Le está haciendo mucha presión. Está tratando de cerrarle todas las puertas que quiere abrir Biden con respecto a Cuba. A ver, Miche, ahí por favor, eso es importante lo que me acabas de decir. El Congreso actualmente está haciendo presión al presidente para que no abra
la remesa y este tipo de ideas que ha tenido así un poco que decepcionante, ¿no? Esto es lo que tú me estás queriendo decir. Todavía, si mira, tenemos el Congreso todavía de nuestra parte. Sí, mira, espérate. Todo lo que ha salido a las redes todavía no está certificado. Esas son balas que están tirando al aire como que para despistar, porque están haciendo mucha presión dentro de la Casa Blanca. Personas que quieren... ¿Qué es lo que pasa? El Obama quería hacer negociaciones con Cuba. Entonces resulta que esas negociaciones fueron fracasadas, porque obviamente todos sabemos cómo trabaja la dictadura de adentro, que ellos no tienen respeto absolutamente nada, ni a negocio, no tienen palabras, no tienen absolutamente nada. Biden viene con la misma propuesta para tratar de lograr algo que todavía está confuso. Muchos dicen que son negocios, muchos dicen que son favores. No se sabe realmente qué es lo que está sucediendo aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Díaz-Balart lo que nos dijo a nosotros de que el Partido Republicano completo y un puñado dentro del Partido Demócrata le están haciendo presión, porque ellos no quieren de que se vaya completo, de que le vuelvan a abrir a Cuba. Porque ya esto es uno, ya aquí estamos hablando de muertes, estamos hablando de un genocidio en masa. Sí. Y esto es lo que nosotros estamos tratando de evitar. Entonces lo que sucede es que ahora mismo el Partido Republicano y un poquito de Demócrata le están trancando las puertas a toda apertura que haya con Cuba. ¿Okay? Nosotros nos reunimos con él, dicho por él mismo, nos los dijo: señores, ustedes lo que tienen que hacer es seguir resistiendo y hacer mucha presión. Por eso es que todos los días yo salgo con un video diciendo: señores, nosotros necesitamos personal aquí. Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy ya vemos pocos. Somos muy pocos. Nosotros hemos levantado una campaña aquí, o sea, una casa de campaña, un campamento aquí con comida, agua, refresco, cualquier cosa que nosotros podamos traer. Compramos silla, compramos sombrilla, mesa, de todo, gracias a las personas que han donado también. Michelito, ¿qué tienes que decir sobre el mensaje que está dando la dictadura en la prensa oficialista sobre que las personas que estamos dentro y fuera de Cuba estamos siendo financiados por agencias del gobierno de los Estados Unidos? ¿Tú qué tienes que decir sobre esto, que nosotros sabemos perfectamente cómo ha sido esto? ¿Tú qué tienes que decir? Ellos son los que le financian a todos esos que salen apoyando a la revolución. Nosotros no estamos financiados por absolutamente nadie, sino por el cubano de a pie, el cubano obrero de aquí, el cubano que se faja aquí todos los días para tratar de llevarle un plato de comida a su hijo, a su familia, aquí en Estados Unidos, que dona un poquitico de su salario para ayudarnos a nosotros aquí. Aquí nosotros estamos de a bomba, brother. Y te voy a decir una cosa, ninguna organización, nadie nos está apoyando en este momento. Nosotros estamos aquí, mi hermano, mediante las donaciones que nos han hecho la gente. Yo quiero hacer, tratando sí, de... Miche, verdad que te sí. Corte, pero tú mismo me das el pie para preguntar, y esto es muy importante. ¿Dónde están los dueños de Sedano? ¿Dónde están los dueños de las grandes compañías? ¿Dónde están los dueños de las agencias que han hecho tanto dinero con el sufrimiento de la familia cubana? ¿Dónde estas personas están presentes? Mira, yo hace unos días atrás, creo que fue el sábado exactamente, que fue un momento más duro que nosotros tuvimos aquí, porque hubo muchísimas personas. Yo estoy aquí desde el lunes pasado. ¿Qué es lo que pasa? De que poco a poco nosotros nos hemos ido organizando, poquito a poquitico nos hemos ido organizando y hemos tratado de buscar lo que falta. Cada día aprendemos un poquitico más para proveerle a todo el que está aquí protestando, mi hermano, que es muy de... Se cayó la comunicación. O todavía lo tenemos. Porque ahora salgo doble de la pantalla. Está aquí. Ok, pero yo me lo estoy viendo doble, o es idea mía. Estamos bien. Miche, entonces, quiero que le envíes un mensaje. ¿Miche está en vivo? ¿O está todavía? ¿Estamos con él? Miche, quiero que le mandes un mensaje porque estamos seguros y sabemos que tiene muchos seguidores en Cuba. No. Me estaban llamando. Ya, tienes muchas personas que te siguen y que te ven en Cuba. Perdón. ¿Qué tienes que decir tú a los cubanos que están dentro y a los que están fuera? ¿Cuál es tu mensaje en este momento? Hermano, mira, los cubanos que están dentro, voy a referirme primeramente a los cubanos que están dentro. Nosotros estamos aquí peleando por ustedes, estamos peleando por una Cuba libre, estamos peleando porque ustedes tengan los mismos derechos que tenemos nosotros, que tengan una democracia,
como normalmente en todos los países. Nosotros estamos luchando por lo básico, y lo básico es que ustedes tengan alimento, que ustedes puedan vivir de su propio salario. Por eso es que nosotros estamos luchando aquí. Estamos aquí frente a la Casa Blanca. Esto es una protesta de 24 horas. Aquí que nadie te venga a hacer cuento. Esto no es una cuestión de que salimos a protestar y después regresamos para nuestras casas. Nosotros estamos aquí en Washington, en un hotel hospedado. Muchos hermanos de nosotros han venido, y de las donaciones que se están dando, yo les estoy alquilando habitaciones, porque esas personas están viniendo de a bomba y sin dinero. Están durmiendo en el carro. Tengo personas aquí que le he tenido que sacar habitaciones porque lo necesitan, y todo esto es gracias a las donaciones. Aquí nadie, ninguna organización, ni absolutamente nadie se ha dignado por prestarle la atención a esta, ¿ok? Ahora, les voy a decir a los cubanos que están ahí adentro, sigan para adelante, señores, sigan para adelante. Nosotros estamos aquí apoyándolos a ustedes. Si ustedes están en guerra y están en lucha, nosotros también lo estamos aquí. Y los cubanos que están aquí, nosotros necesitamos el apoyo. Este es el único momento que se nos ha dado. Nosotros podemos cambiar la historia de Cuba. Y verdaderamente todo el que se sienta patriota, aquí es donde hay que hacer la presión. No hay que esperar a convocatoria. Aquí hay cubanos que no esperaron a convocatoria. Yo no esperé a ninguna convocatoria. Yo vine por decisión propia. Y aquí poco a poco nos hemos ido uniendo. Nosotros necesitamos aquí mucha fuerza. Díaz-Balart lo dijo, mientras que ustedes le hagan más presión, las cosas van a seguir saliendo. Si le bajan, Biden va a decir, ok, no está pasando nada, y todo se va a quedar igual. Y ellos allá van a ganar. Nosotros no podemos dejar que ellos ganen. Okay. Gracias, gracias. Gracias, Michel, por todo lo que estás haciendo. Vamos a estar apoyándote, vamos a estar siguiendo todo el proceso, y por supuesto que vamos a apoyar también todas las manifestaciones que se están haciendo frente a la Casa Blanca de Washington. Gracias, gracias, Michelito. Seguimos en pie de lucha. Gracias, mi hermanito. Ahí está. Gracias por todo. Pues bueno, ustedes ven, mi gente, como jóvenes, como Michelito, increíblemente, muchos influencers, muchas páginas, pues están en pie de lucha todo el tiempo luchando por la libertad de Cuba. Así que llégale el mensaje, hazle llegar el mensaje a tu familiar en Cuba, a tus amigos en Cuba, a todos tus conocidos, de que la lucha no se ha terminado. Estoy totalmente de acuerdo con que estamos desinformados, no se sabe lo que está, no se ven muchos videos nuevos porque, por supuesto, no tenemos internet. Llegan, desactivan todo al momento. Hay un videito por ahí de unos guarapitos que le decían a la muchacha, no me quiero imaginar que me está grabando. Pero cómo, caballero, se perdió el respeto totalmente. Se perdió el respeto a los derechos humanos totalmente. ¿Sabes? ¿Cómo no voy a poder grabar desde mi propio teléfono, en mi propio portal? Tenemos un video ahí donde la policía está reprimiendo a la gente en su propia casa. Tenemos ese video, producción, por favor. Vamos a seguirle dando video a la gente porque es muy importante mantener la información. Y tengo otro video que no quiero dejar pasar por alto en el show de esta noche. Recuerden que vamos a estar haciendo el próximo jueves también el show con este perfil. Estamos puestos para Cuba, estamos puestos para apoyar la libertad de Cuba, para desacreditar y para informar la verdad. Vamos a estar pendiente a lo que está pasando. Esto es un... Espérate, para ahí. Bien. Estos son los cederistas, que todos conocemos. Estos son los cederistas, que son gente que le dan un micrófono, le dicen, usted es el cederista o el segundo al mando, y nada, lo que hacen es chivatear, y son personas que simplemente están manipuladas y adoctrinadas y están en totalmente fanatismo. Por una historia que ya hace tiempo a las nuevas generaciones no le importa, y tampoco tiene por qué importarle, porque ha sido manipulada y porque hemos sido engañados y hemos sido utilizados. Vimos actores y artistas que se han pronunciado a favor de la dictadura diciendo que si la salud, que si la educación, que si es gratis. Nunca ha sido gratis, dame atención, nunca ha sido gratis. Porque esa educación que te dan, primero te la dan con las miserias y con la falta de todo. La salud que están brindando en Cuba, lo que da es vergüenza. La cochinada y la puerca y la falta de higiene y de deseo y de profesionalismo que se está viendo en los hospitales. En los hospitales la gente de verdad del pueblo, no es la decía. Ni los hospitales, no. Los de la gente de la calle. Los albergues donde están metiendo a la gente con coronavirus o los que son sospechosos, juntos todos. Pero bueno, ustedes solo se están desmintiendo con este tipo de videos. Miren, aquí tienen las personas que reclutan, que esas... Mira eso.
sería más fuerte y lo será. ¡Se equivocan mil veces los americanos y los que tenemos infiltrados en Cuba! ¡Se equivocan! ¡Aquí están los federistas, los revolucionarios! ¡Se equivocan los americanos ayer! Quítamelo, quítamelo, que eso es lo que me da pena. Quítamelo, que es lo que me da pena. Un buchito de gente ahí en el barrio ahí. ¿Con eso ustedes piensan ganar a los americanos? Otra cosa, para las personas que una persona me escribieron, Lore, ¿cómo tú vas a pedir intervención cuando quieres que te maten a tu gente? No, no. No es lo mismo bombardear un país que hacer una intervención militar. No se deben engañar más. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria. ¿Cuántos de ustedes pasaron por este episodio? No sé si, joder, tú pasaste por esto que te decían. Pasaba una avioneta, decía, vienen los americanos y se formaba, pasaba una alarma y toda la escuela la metían en la parte de abajo y allá se formaba. ¿Ustedes vivieron eso igual que yo? Porque yo viví eso. La mentira, la mentira, la mentira, los americanos nos invaden, los americanos, los americanos, los americanos. Si los americanos, ustedes están viendo que los americanos no están para eso. Esta es la verdadera prueba de que los americanos no están para eso. Y que se lo están pidiendo y no lo están haciendo. Entonces yo sí estoy de acuerdo, hay que hacer presión. Estoy de acuerdo con Michelito, estoy de acuerdo que vamos a presionar por todos lados. Pero también estoy de acuerdo que esta lucha es de nosotros. Y la lucha empieza adentro. Y también, por supuesto, que los que estamos afuera tenemos que presionar a la ONU, tenemos que presionar a la Casa Blanca, tenemos que presionar a todos los activistas de derechos humanos. Tenemos que castigar a todo el mundo. Ya Cuba no es una isla que está fuera del mundo. Existimos, tenemos derecho a que se nos respeten nuestros derechos. Dame el video del niño, quiero que la gente vea esto. Es increíble lo que está pasando, porque fueron arrestados este niño con sus padres y miren lo que sucedió. Ellos no creen en niños, ellos no creen en ancianos. Hay un video por ahí y están golpeando a un señor ciego. Ellos no creen ni en su madre. Dame el video, producción. Este video es muy triste porque ese niño se encuentra totalmente desorientado. Ese niño está como, ¿qué pasó? Me imagino que ese niño ni entiende lo que está sucediendo, porque no estamos hablando de delincuentes. ¿Por qué todo el que alza su voz ustedes dicen que son delincuentes y que son bandidos y que son terroristas? ¿Por qué le meten tanta mentira a la gente? Son gente que están cansados. Dime. ¿A quién le quitaron ese niño? Porque ese niño andaba con su papá. Ese niño andaba con su papá. ¿A quién se lo quitaron? ¿Quién te dio a ti ese niño? Su papá. ¿Su papá te dio a ti el niño? Pero él lo dejó regado. ¿Por qué tú andas con el niño ese? Tú eres la primera oficial de menores. Ella es la primera oficial de menores. Para ahí. Es decir, el niño está detenido. Mira esto. Sí, no estamos hablando de que en Cuba hay una organización, un orfanato, o algo para los niños que si sucede algo a los padres, si tienen un accidente. No. ¡Shuu! Para menores directo, como si fuera un delincuente. ¿Ustedes se imaginan el trauma que va a vivir, que está viviendo ese niño? Dice que se le está pidiendo a las personas que están detenidas más de 20 años de prisión. Personas que salieron con una rosa. Personas que salieron con un cartel, jóvenes, muchos universitarios, pintores, artistas, intelectuales, gente de pueblo, le echan 20 años. Nosotros estamos exigiendo libertad para los presos políticos, que ahora son muchos, muchos, muchos. Si ya teníamos muchos, que es una de las razones para que Estados Unidos pueda intervenir o quitar el supuestamente bloqueo, porque ustedes no devuelven todos los, no liberan a todos los presos políticos. Ahora son más de 400 detenidos. No se sabe dónde están. Yo les voy a dar una idea a la gente que se encuentra en Cuba. Miren qué sencillo. Los familiares, amigos del barrio y los que sean, los familiares, los padres, la gente más llegada, vayan para afuera de cada estación y cada unidad de policía a exigir información por sus familiares. Porque tenemos información de que hay personas que las están torturando ahí adentro. Y muchos, se habla hasta de entierros clandestinos, que después le van a dar peritos de que murió por COVID y lo están matando ahí adentro.
Nosotros estamos haciendo nuestra lucha allá afuera, pero la parte más importante es de la persona que está ahí. Mire. ¿Y por qué vienes con el niño? ¿El niño hizo algún delito o algo? ¿Pero qué hizo? Porque mira, él salió con su papá, que iban a hacerle un PCR, porque él tiene diarrea, tiene dolor de estómago, le duele la cabeza y vomitó. Yo lo mandé con su papá a hacerle el PCR, ¿por qué usted me lo trae ahora? Miren ese niño, miren ese niño, a ver, miren ese niño. Miren ese niño. Mira, mira, ya. Tenemos para hacer 3 horas de show todos los días con el material que hay en internet. Y eso que no hay internet en Cuba. Sigamos presionando, sigamos con el hashtag SOS Cuba, sigamos etiqueteándole y mencionándole al presidente de los Estados Unidos, a los derechos humanos. Hay que presionar todos los días. Sé que cansa, mucho, estamos cansados. Pero tenemos que continuar. Sé que la vida sigue, sé que muchos tenemos que trabajar, muchos están estudiando, sé que muchos tenemos que dedicarnos a la familia. Nosotros mismos los artistas suspendimos nuestros conciertos, cerramos nuestros estudios para apoyar al pueblo de Cuba. No están solos, manténganse. Porque el pueblo sufre y calla. Que se lleven la metralla. Así mismo, que se vayan ya. Muy bien, pues canciones tan lindas como la de Willy Chirino que nos motivan a luchar por nuestra libertad. Tenemos que mantenerla en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Qué diría la gran Celia Cruz si estuviera viva en estos momentos viendo estas generaciones luchando por su libertad? Estamos en un momento histórico, mi gente, que jamás el mundo podrá olvidar. Y nunca, nunca vamos a regresar atrás porque ya se probó el sabor de la libertad. Se probó el sabor de salir a las calles a luchar y a pedir que se respeten tus derechos. Cubano que estás en Cuba, mantente firme. No te dejes engañar, no te dejes doblegar. Mantente firme porque no están solos. Dios está con nosotros. Yo quiero hacer una oración para que Dios también esté y ponga su mano por nuestro pueblo. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor. Porque tú eres el Dios que creó el universo, el Dios que creó las plantas, los animales, que creó los astros, Señor. Tú creaste todas las cosas y tú tienes el poder para decidir, Señor, cuál va a ser el destino de los pueblos. Por eso en esta hora te pedimos por todos nuestros hermanos cubanos que se encuentran, Señor, siendo reprimidos en la isla, los que están en prisión, Padre Santo. Te pedimos que tú le des fuerza a esos familiares que han perdido sus seres queridos, Padre Santo. Que tú estés con nosotros y que nos guíes en esta lucha contra el mismo diablo, porque esta gente son hijos del diablo, Señor. Te pedimos que tú le des fuerza al pueblo cubano y que nos mantengas unidos, Padre Santo, y que nos des la libertad, así mismo como hiciste con tu pueblo de Egipto, ese gran pueblo de Israel que hoy todo el mundo respeta. Dios con Cuba, Cuba con Dios, Cuba para Cristo y Cristo con Cuba. Muchas gracias, mi gente. Recuerden que este es el momento de la libertad. La libertad se acerca. Ya no está sola Cuba. Bueno, tengo muchos más videos para mostrar, tengo mucho que mostrar, pero creo que ya por hoy hemos levantado una vez más nuestra voz. Le damos gracias a todas las personas que se han estado conectando, a pesar de todas las inconveniencias que tuvimos para empezar el show por los reportes, pues sabemos que el momento ya llegó, la Cuba de Celia, la Cuba de Mariana, pa'lante. Ya no hay marcha atrás. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 8 de la noche. SOS Cuba. Cuba despierta. Hasta la próxima. Me absorberá la historia si solía escribir la mayor escoria. Es mi dedicatoria y hablo alto, limpio y transparente para que se me entienda. Soy la trueno y juro que soy libre. Y a mi hija, con el favor de Dios, pude garantizarle un mejor futuro. La limpia lluvia caerá para eliminar los oscuros chivatones. Se meten el comunismo por el cu. Ya no podemos.
dejar pasar por alto las ganas de despertar en La Habana y que Varadero sea mi Punta Cana.